En playas no solo se encuentra una exquisita gastronomía, sino creativas artesanías elaboradas con conchas, caracoles o los tradicionales muebles elaborados con muyullos y bejucos. Los comerciantes que al principio laboraban cerca del malecón fueron reubicados desde hace 3 años en un pasaje comercial frente al mar. Veamos. De la espuma del mar levantan su materia prima que forjan en artículos ornamentales y que son además memorias del viaje. Javier también trabaja con los legendarios moyullo y bejuco para amoblar la sala de la casa. Y con la estrella de la palma de coco. Como usted ve aquí, hago juegos de sala, de comedor, banco de bar y lámpara. Y hago pecero, también arbolito. Empezaron hace 20 años en el filo del malecón, pero hace 3 fueron trasladados a un espacio conjunto. María cuenta que vive del comercio desde los primeros años, cuando vio el mejor legado de los padres. Nosotros trabajábamos con carpitas nomás, hacíamos carpas así, y ahora tenemos estos módulos de artesanía que son hechos por nosotros mismos. Hasta aquí acuden turistas locales y extranjeros. Los precios oscilan entre 30 y 150 dólares, dependiendo del material y la dimensión del producto. Más o menos unos 5 años y todo lo que se realiza aquí es algo típico de la playa, como es concha, todas esas cosas. Artesanos del mar que muestran la otra cara de General Villamil, donde no solo se encuentra el segundo mejor clima del mundo y una selecta gastronomía. Aquí hay barcos que jamás naufragan y caballos de mar incólumes. En playas con cámara de Efrén Flores, informó Jorge Escobar.